massive interview with Serge Canos. Final de temporada, te vas ya de vacaciones, es momento de hacer un poco balance, ¿no? De lo que ha sido la temporada. Has estado 6 meses en Brentford, 6 meses en Norwich. Así en general, ¿cómo va la temporada? Pues, a ver, yo siempre intento sacar lo positivo de todo. Estos últimos 4 meses en Brentford han sido muy, muy bonitos y he crecido mucho porque de estar en la sombra en Norwich, de no entrenar apenas ni con el primer equipo, vengo aquí y lo he jugado todo. Y eso, pues, quieras o no, te marca. En esta temporada, Sergi, ¿has pasado los 6 peores meses de tu carrera? Bueno, han habido momentos muy, muy difíciles en Liverpool, muy difíciles de llegar a casa y llorar sin consuelo, de no saber qué hacer, no entender a nadie, no saber para dónde tirar y bueno, en Norwich era un poco también esa situación, a veces llegar a casa y de la impotencia también llorar, de decir qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo más o menos bien, ¿por qué no valoran lo que estoy haciendo bien, por qué no valoran lo que estoy intentando mejorar, por qué todas esas preguntas que lo más difícil de todo es que cuando tú intentas expresarte y de cara a tu entrenador, que es el que manda, él no te da respuestas y no, bueno, yo sentía que en Norwich pues que no me quería ayudar. Sergi, en Norwich empezaste jugando con el equipo, pero llegó un momento en el que te relegaron a prácticamente el equipo de reservas. Cuando te relegan al equipo de reservas, con 19 años que tenías todavía, de cara al futuro de tu carrera, ¿qué se te pasó por la cabeza? A ver, pues sentía que era un paso hacia detrás, un paso que no se lo deseo a nadie. Cuando tú das el paso al fútbol profesional y luego te meten otra vez en el fútbol de reservas, en el fútbol de academy, que dicen aquí, pues eso, lo pasé un poco mal. Más que nada porque yo venía, no quiero decir que venía de estrella, pero por mí habían pagado 2,5 millones y me habían prometido lo que no está escrito. Entonces, el después de un partido que jugar titular, ya no entrar en convocatoria nunca, y estar a veces entrenando con el segundo equipo y a veces jugando con el segundo equipo, pues me hacía que pensar. ¿Se puede decir que el Brentford una vez más salvó tu carrera? Sí, yo creo que sí. Sí, a ver, salvar mi carrera no sé, pero... Una forma de hablar. Sí, pero sí que ellos, vamos, desde el primer momento creyeron en mí y siguen creyendo. Y vamos, yo lo tenía claro que quería venir aquí, vamos, y es, me lo dieron todo y es que era imposible decir que no. Es increíble cómo te quieren los aficionados, hemos hablado fuera con ellos, ¿sí? Es increíble cómo te quieren, cómo te cantan, la pasión que hay aquí, no solamente en el Brentford, sino en Inglaterra por el fútbol, es otra cosa totalmente distinta a España, ¿no? Es, a ver, yo en España no he podido vivir nada, de momento, ojalá en algún futuro pueda vivir. Pero lo que el sentimiento que hay aquí, y aquí se mueren si no hay fútbol, se mueren, o sea, la gente no sabría vivir, yo creo. Es que yo creo que la gente, levantarse un sábado por la mañana y tener que ir al campo a ver a tu equipo, eso es, para ellos es, lo es todo. La religión. Y no sé si os habéis fijado que es como lo demuestran aquí, o sea, no sé, es que yo no tengo palabras. Yo cuando viene mi familia es que mi padre se queda, vamos, flipado. Mira, si te parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner lo que han dicho los aficionados sobre ti, lo vamos a ver, y después para cerrar la entrevista te voy a llevar a un sitio muy especial. A ver si te gusta, ¿vale? Vale, vamos allá. Venga, vamos. What do you think about Serge Canos? I love Serge. He's brilliant. He was brilliant when he was here before, and he's still brilliant.
enthusiastic. He always works hard. He always takes people on. He's really exciting. Even when it goes wrong, he keeps trying. And he scores good goals. We think he's great. A great player. Great enthusiasm, passion. Great belief in the club and great belief in his own ability. What do you think about his future? I think he's got a great future. I think that he will go on to bigger and better things. And I think that he, given the opportunity, he could be a wonderful player. Yeah, he's going to be a Premier League player, either with us or with another club. We hope it's with us, but he's very talented, very good player. I think Norwich missed the trick with him. Last season he was outstanding, and this season he's been the next level again. I think if we can keep him in the long run, then he'll be in the Premier League with us. Una de las personas que ha venido a ver a Sergi en su último partido junto a su familia es Víctor Jiménez. La primera persona que descubrió a Sergi cuando jugaba con 5 o 6 añitos en el Nules, ¿no? Más o menos. Sí, un poquito más. Tenía 6 años, me parece, porque él era pre-benjamín de primer año y jugaba en el pre-benjamín del Nules. Y tú fuiste la persona que con esa edad le dio el primer gran salto de su carrera, del Nules al Castellón. ¿Qué le viste? Así fue, bueno, le vi en un momento muchas cosas. Recuerdo que la primera vez que lo vi fue en el campo del Marquina. Y de todos los niños que había en el campo, todos ponían mucha ilusión, pero lo que más destacaba fue él. Y di la casualidad que me acerqué a una persona y le pregunté, ¿quién es el padre de este niño? Y el padre, el que me acerqué, era su padre, justamente, Pepe Canos. En un momento vi muchas cosas y le dije, mira, me apunté mis notas y más adelante hablamos con el padre, a ver si quería venir al Benjamín del Castellón. Y salió bien. ¿Te imaginaste en algún momento que cuando tomaste esa decisión acabarías en Londres viendo a Sergi? Nunca me imaginé que acabaría en Londres. Lo que sí que vi era un chaval que tenía muchas posibilidades de llegar a jugar al fútbol, porque se le veían muy buenas maneras a pesar de su punta de edad. Sergi, aquí es donde te quería traer. Es Wembley, la catedral del fútbol inglés. No sé si te gusta este sitio para cerrar el reportaje. Sí, sí, a mí me encanta. Me encanta este estadio. Solo se juegan partidos clave, pero... ¿Has estado una vez? Sí, estuve el año pasado con la final de la Carling Cup del Liverpool-Manchester City y fue impresionante. ¿Sabes que dicen que Old Trafford es el teatro de los sueños? Pero realmente yo creo que los sueños del fútbol inglés se cumplen aquí. Yo creo que también. Estoy de acuerdo ahí contigo. Mira, te voy a ser sincero, para mí poder estar aquí abajo de Wembley haciendo lo que me gusta es un privilegio, y ya que nos estamos abriendo y estamos cerrando, me gustaría confesarte que mi sueño, pues, y me imagino que el de nuestro cámara también, es poder dedicarnos a esto algún día de forma profesional y no solamente en YouTube. Como nos estamos abriendo, me gustaría ya cerrar el reportaje conociendo cuál es tu sueño, Sergi. Bueno, mi sueño es el que creo que de todos los niños españoles, que es jugar con la selección algún día, competir, escuchar el himno antes de jugar, el himno español, y luego llevar el escudo en el corazón. Y luego también uno de mis sueños es jugar alguna final en este maravilloso estadio. ¿Y qué crees que tienes que hacer para conseguir cumplir tus sueños? Pues... esto parece una frase típica, pero seguir trabajando es lo único. Estoy trabajando desde que estoy jugando a fútbol, y seguir trabajando, y al final las cosas llegan. ¿Dónde te ves de aquí a 5 años? Pues bueno, mis expectativas son bastante altas, pero bueno, si no tuviésemos expectativas altas no podríamos soñar, entonces yo soy un chico que sueña muy fuerte y así me han enseñado. Estoy un poco emocionado, la verdad. Estoy un poco emocionado porque, bueno, el contexto, todo, el haber venido aquí, creo que ha merecido la pena. Creo que hemos hablado con una persona. Te has quitado un poco la careta de futbolista para hablar con nosotros. Hemos hablado con la persona y yo es con lo que me quedo. Creo que ha sido un trabajo fantástico por parte de toda la gente con la que hemos hablado. Te lo tenemos que agradecer mucho, agradecer a toda la gente que lo ha visto. Y firmar aquí, a los pies de Wembley, que algún día vendremos a grabarte y vendremos a verte aquí, Sergi. Eso sería increíble. Ha sido un placer.
Espero que os suscribáis, que os haya gustado el vídeo. Y nada, cerramos con Sergi Canós. Apuntad ahí, coger un boli y apuntad el nombre de los que no lo sabíais, Sergi Canós, aquí en Wembley, en poco tiempo. Os dejo la carita por aquí para que os suscribáis y otras entrevistas y otros reportajes que hemos hecho. Hasta luego. Y aquí acaba la historia de Sergi Canós, aunque realmente solo acaba de empezar.